junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Más vida esta tarde. Dice su palabra: el Señor es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Así que si hoy tú y yo estamos acá, no es por todo lo que atravesaste en la semana, es porque la fidelidad de Dios te trajo hasta acá una vez más. Así que quiero invitarlos a algo. Hoy vamos a cantar una canción nueva, increíble. Así que quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que podamos pasar un buen tiempo en la presencia de Dios para agradecer no solo lo que Él ha hecho, sino quién es Él en nuestras vidas. Creo que hay suficientes motivos, pero el motivo principal siempre será Él, quién es Él en nosotros. Así que queremos invitarte a que la cantemos juntos. Mm-hmm.
¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo entregar para expresarte mi gratitud? Pudiera cantar mil y una canción, pero tienen fin y sé que tú no. Así es. Mis manos alzaré, te adoro una y otra vez, pues todo mi ser canta aleluya, aleluya. Y no es mucho, lo sé, no hay nada en mí digno, mi rey, excepto por un corazón que canta aleluya. No veo otra opción. Quiero responder, vamos. Quiero responder con todo lo que soy. Yo te cantaré. Vamos a cantar esto juntos. Levanta un clamor, venga. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. ¡Hey! Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. Levantamos nuestras voces. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. ¿A
aquí hay gente agradecida por tu corazón. Levanta un clamor en tu lugar. Te adoramos, Cristo. Te damos gracias por mi Jesús. Por mi Jesús. Recibe gloria y honra hoy, Hijo de Dios. Tuyo es el poder y la autoridad. Que está sentado en el trono. Que vive para siempre. Come on. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Alguien que levante más su voz y exalte a Jesús, que está sentado en el trono. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. ¡Vamos! La tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrará. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Para toda la creación, por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Alguien que celebre con nosotros el único nombre.
este lugar, en este momento. ¡Wow! Gracias, Dios. ¡Wow, wow! ¡Qué increíble atmósfera estamos teniendo en esta hora! ¡Qué increíble momento de adoración! Me encanta vernos cantando juntos, celebrando, adorando a Dios. Y quiero tomar solamente unos segundos para no pausar esto, sino construir un poquito más, llenarnos de fe y poder terminar este momento de adoración conectando aún más con Dios. Y quiero leer junto contigo, o más bien dicho, quiero que ayudes a leer junto conmigo Salmo 66. Quiero que podamos leerlo, va a aparecer ahorita en la pantalla, y quiero que lo tomes en tu corazón. Quiero que agarres esta parte de la Biblia y que la creas, que la tomes para ti, ¿vale? Vamos a leerlo juntos. Dice: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu... Y ya te salmos. Canta salmos a tu nombre. Aunque me equivoque, cantamos salmos a su nombre. Y en esta hora quiero animarte a que podamos tomar esta palabra en nuestro corazón. Que podamos decir: Dios, aquí estamos cantando salmos, declarando tu grandeza. Y me encanta esta parte, quiero enfocarme en esta que dice: toda la tierra y hasta sus enemigos se postran ante ti. Y no sé con qué detalle, con qué problema, con qué situación vengas el día de hoy. A lo mejor tuviste una llamada devastadora en la semana. A lo mejor estás preocupado por las finanzas de tu vida. A lo mejor tienes algún problema de salud que no sabes qué hacer. Incluso, no sé, no dormiste toda la noche porque hay algo en tu mente que no te deja en paz. Quiero decirte que la Biblia dice que todo esto se postra ante Dios. Y quiero nada más terminar este momento orando junto contigo. Quiero que me ayudes a orar, levantes tus manos y le digas a Dios cuán grande es Él, cuánto lo necesitamos y que creemos que Él puede hacer todo en nuestras vidas. Así que vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores, porque tu amor dura para siempre, Señor. Y así como tu palabra dice que todos tus enemigos, nuestros enemigos, se postran ante ti, en esta hora queremos declarar, Señor, que donde hay salud, tú vendrás y harás un milagro. Que donde hay falta de dinero, falta de recursos, tú darás trabajo, Señor. Tú darás de tu recurso, Señor, del cielo, abrirás las ventanas de los cielos, Señor. Que donde hay a lo mejor tristeza, donde hay a lo mejor un problema en el matrimonio, que tú harás, Señor, algo, Padre Santo, algo nuevo, y tú crecerás, Señor, nuestro amor por ti, y que harás que nuestra fe sobreabunde, harás que los problemas se vayan y que tu reino será en nuestras vidas. Y queremos adorarte y queremos declarar que tú eres el Rey de Reyes y que no hay nadie más como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Reunión de las 2 de la tarde. Ahora sí lo dije bien. 2 de la tarde. Es que hace rato me equivoqué, cambié el uso horario de la reunión anterior. Y ¿qué onda? Y bueno, estoy confirmando aquí con el productor que sí son las 2 de la tarde. Reunión de las 2 de la tarde. ¿Cómo estamos?
Qué gusto verlos. Bienvenidos a Más Vida Ciudad de México. A nombre de los pastores Andrés y Kelly Speaker, queremos que se la pasen súper bien, que se sientan cómodos. Mi nombre es Luis. Y bueno, queremos primero, después de saludarlos, decirles que si quieren pueden saludar a la persona de su derecha, a la persona de su izquierda. Pueden preguntarles cómo está el domingo, cómo les va, qué están haciendo el día de hoy. Yo aquí voy a saludar. También en línea, escríbanos ahí en el chat, en donde se conectan, donde nos están viendo. Y bueno, puedes tomar tu lugar. De verdad que me encanta. Hoy fue un domingo un poquito diferente, ¿no? Empezamos en la mañana con la carrera del Checo. Luego siguió el Mundial. Estamos en Buen Fin. Y aquí en México estamos en Puente. Pero me encanta ver la iglesia, a pesar de eso, llena de todos ustedes. Así, ¿por qué no te das un aplauso? De verdad, qué gusto verte. Qué gusto, gusto, gusto verte. Y hablando de cosas que están pasando en el mundo, quiero que en unos momentos más pongamos atención a la pantalla para ver lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros misioneros. Como sabemos, Más Vida no solamente impacta a gente en nuestros campus en México, sino también a personas de diferentes países. Así que, ¿por qué no vemos la pantalla y vemos lo que Dios está haciendo en Irak? Hola, mi nombre es Octavio Villalobos, soy de Campus Más Vida Guadalajara. Mi nombre es Gabriela Vázquez, soy parte del Campus Cumbres. Hola, soy Juan Felipe Jerez, tengo la oportunidad de ser parte de Campus Ciudad de México. Dios fue muy creativo cuando me llamó a las misiones y ese domingo estaban platicando e invitando para ser parte de un viaje misionero. Fue ahí donde Dios permitió que estuviera terminando el año pisando con mi pie derecho otras naciones, otros países, siendo de bendición para más personas. Y recientemente fui parte de un viaje misionero a Kurdistán. Algo que nos marcó mucho durante este viaje fue ver cómo, en un contexto en el que no se puede hablar abiertamente de Jesús, el Espíritu Santo aún así se mueve. Y esto no es impedimento para que el amor de Dios y su misericordia se muestren a los no alcanzados. Tuvimos la oportunidad de ser enviados por Más Vida, pero también allá nos recibió una organización que presta servicios de salud a la comunidad musulmana. Entonces nos recibieron muy bien, ellos también estuvimos como con su cuidado, con su guía, y fue muy bonito. Son lugares tal vez en los cuales no podemos actuar como acá en América, por ejemplo. Pero en estos lugares, por medio del servicio, realmente es mostrarles el amor de Jesús por medio de estas actividades. Me llamó mucho la atención entender que realmente está sucediendo un avivamiento en México. Yo creo que el llamado es para todos. Ahora, todos podemos ser parte desde la oración, desde la intercesión, desde poder ser generosos con las personas que también están en el frente, en el campo misionero, y están realizando toda esta labor. Pero yo creo que el llamado es para todos, y si tú eres joven, no te pierdas la oportunidad, pero también tú como matrimonio, también hay lugares para ti. Y si tú crees que ya llegó el fin de tus días, no es así. Hay siempre mucho por trabajar y aportar para el reino de los cielos. Yo te quiero invitar a que te inscribas al siguiente link, masvida.org/misiones. Ahí vas a encontrar toda la información, vas a ser contactado por nuestro equipo. Lo mejor está por venir. ¿Cómo están? Qué bien se ven, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy George, saludamos a los que están en línea. ¿Qué onda? Me da mucho, mucho gusto saludarlos, familia. Vamos a tomar un tiempo para diezmos y ofrendas. Y ahí en tu lugar hay dos sobres, uno azul, uno rojo. Estamos bien, bien contentos de ser parte de la familia y queremos agradecerte. Lo que quiero y el mensaje que tengo para ti es decirte gracias por ser parte de esta familia, por tu generosidad. ¿Vieron el video?
Está impresionante cómo podemos llegar a tantos lugares, cómo podemos hacer tantas cosas. Y eso es gracias a la generosidad, gracias al compromiso, gracias a que vienes, a que estás, a que te unes a esta familia. Y de verdad que te lo digo bien, bien, bien honesto, yo estoy bien orgulloso de ser parte de Más Vida. Yo soy feliz de pertenecer a esta iglesia porque Dios nos abraza, nos ama, nos transforma, nos da propósito. Y quiero que leamos juntos Hebreos, que ahí está en pantalla. Bueno, lo tienes aquí arriba. Y dice, ahí va, ahí va: no se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y es un recordatorio para ti y para mí: nunca nos olvidemos de compartir lo que tenemos. Es un privilegio que tú y yo podamos estar aquí hoy, y yo creo que es hermoso poder compartir con los más necesitados. ¿Les parece que oremos? Recuerden que hay muchas maneras en cómo pueden dar, en cómo pueden participar en línea. Ahorita va a aparecer en la pantalla también. Pero bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque podemos venir aquí a tu casa. Gracias porque podemos hacer familia, podemos llegar a muchos lugares gracias a la generosidad. Yo te pido que tú bendigas cada familia, que tú bendigas cada necesidad, cada situación, Dios, y que tú hagas algo extraordinario desde este día, Dios. Te pido que tú bendigas a cada persona que está conectada y que de alguna manera conoce y sabe de Jesús. Te pido que podamos ser una bendición para ellos y que podamos llegar a muchos más lugares, Señor, y que podamos llevar tu nombre en alto a través de la ciudad y fuera de ella. Lo creemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a depositar los sobres en el contenedor y te pido que pongas mucha atención a la pantalla, ¿ok? Gracias por tu generosidad. Entra a másvida.org y haz clic en donativos. Elige la opción para dar de tu preferencia, tarjeta, PayPal o por transferencia. Introduce la cantidad, coloca tus datos y listo. Puedes hacer tu donativo donde quiera que estés. Es muy fácil, rápido y seguro. Gracias por ser parte. Hola iglesia, bienvenidos a Más Vida. Mi nombre es Sam Huerta y estas son las noticias de la semana. ¿Te has preguntado cómo ser parte del equipo de Más Vida? Hoy es el paso 3 de Crece y en este paso veremos cómo fortalecer y desarrollar nuestro carácter y liderazgo para alcanzar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Sé parte de Crece hoy y descubre el líder que hay dentro de ti. Si has estado buscando superar tu pasado en temas como depresión, ansiedad, culpa y crecer tu relación con el Espíritu Santo, te invitamos a ser parte de nuestro retiro de libertad y encontrar la sanidad y el perdón que Dios quiere dar a tu vida. Será este 25 y 26 de noviembre. Y para los que no conocen qué es Prisma, Prisma es el movimiento de jóvenes en Más Vida. Y este 25 de noviembre tendremos nuestra noche Prisma para jóvenes entre 12 y 21 años. También, como Más Vida, este año estaremos regalando cobijas a personas vulnerables de nuestra ciudad. Sé parte trayéndolos al módulo de Amo Mi Ciudad en tu campus. Tienes hasta el 4 de diciembre para regalar uno. Y estamos muy cerca de nuestras primicias. Te recordamos que serán este 4 de diciembre, 15 y 29 de enero. Mi nombre es Gladys Ortega, pertenezco al campus Más Vida Chihuahua. Hace 3 años aproximadamente una institución financiera embargó una de mis propiedades. Fue inscrito a través de un juicio por un adeudo que pues estaba todo fuera de ley. Entonces yo estuve ahorrando durante un tiempo, se contestó la demanda, pero pues el tiempo de la pandemia hizo que este proceso se fuera a 3 años. Por parte de Dios de dar mis primicias, pues lo lógico era no soltar ese dinero ahorrado. Entonces yo durante ese tiempo pues traté de ir juntando una cantidad por en caso de perder la demanda, de tener alguna manera de arreglar esta situación. Y cuando recibo el reto por parte de Dios de dar mis primicias,
pues lo lógico era no soltar ese dinero ahorrado. Y decidí aceptar el reto por parte de Dios, dar una cantidad fuera de lo que yo había estado dando de primicia siempre, fuera totalmente de. Y decidí aceptarlo, tomé parte de ese dinero y lo entregué como mis primicias, confiando en que, pues al final de cuentas, estaba en manos de Dios. Si Él decidía que yo iba a perder esa propiedad, era su voluntad. Yo creo firmemente en que Dios tiene cuidado de nosotros y, como dice su palabra, Jehová Dios, Jehová quitó, su nombre sea alabado, y pues estaba en las manos de Él. Entregué mis primicias a principios de junio, recibí la dictaminación, ¿sí?, de la sentencia a mi favor. Ganamos la sentencia a una institución financiera que era imposible para cualquiera poderla ganar. Solo fue Dios quien estuvo obrando ahí, quien hizo el milagro y me respaldó. Yo invito a la gente a que confíe en Dios, a que acepte el reto, a que creamos en que Él tiene cuidado de nosotros y de nuestras necesidades, más allá de lo que podemos imaginar. Por último, te recordamos que tendremos bautismos este 27 de octubre. Y además, ya puedes adquirir tus boletos para nuestro show de Navique. Y también puedes adquirir tus entradas para nuestra conferencia de líderes y pastores 2023 del 20 al 22 de marzo. Para saber más acerca de estas noticias, obtener más información o inscribirte a nuestras actividades, te invitamos a escanear el código QR en la pantalla, en tu sobre de diezmos o visitar masvida.org/noticias. ¡Hasta la próxima! Ahorita que bajé me corrigieron mi esposa y Fer. Perdón, no es 11:20, es 12:20. Yo no sé por qué, no sé qué estoy pensando, pero bueno, 12:20. Perdónenme todos, perdónenme en línea. Igual en línea sí es 11:20 en algún lugar que nos están viendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿estamos disfrutando la reunión? Buenísimo, se va a poner cada vez mejor. Y vamos a pasar al mensaje. Y de verdad estoy muy emocionado por compartirles quién va a dar el mensaje el día de hoy. Es un amigo que he tenido la oportunidad de conocer un poco más durante estos últimos meses, años incluso. Y de verdad es una persona que
cada vez que lo conozco más, tanto en su vida pública como en su vida privada, me inspira y me ayuda a poder dar también pasos y caminar juntos en esto de seguir a Jesús. Así que, ¿por qué? Así como estás despidiendo, le damos la bienvenida a Pasquale Dinuso, quien estará compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo están, iglesia? Muchas gracias. ¿Cómo están, iglesia? Los pioneros que más allá del Buen Fin, más allá del Mundial, más allá del puente, siguen aquí. ¡Wow! Hágase un aplauso, por favor. ¡Qué padre! Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en línea, gracias por conectarse. Todo lo que escriben, quiero que sepan que nos llega todo, así que sea libre, bueno, los límites, ¿verdad? Escribir lo que sea. Aquí estamos para servirles. Por cierto, pueden tomar asiento. Esta es la parte siempre que me olvido y dejo a la gente parada hasta el tercer punto de la prédica. Estoy muy agradecido, la verdad estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad, a los pastores por la confianza. Esta serie felizmente me está encantando. Creo que la salud mental es algo realmente que tenemos que tenerlo como una prioridad diaria. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Por cierto, ya salió nuestro devocional felizmente. Lo pueden encontrar en YouVersion. Aquí pueden tener el QR, lo pueden escanear. Son 5 días brutales donde vamos a ser ministrados con fuego y poder de este increíble devocional. Así que no se lo pierdan. Va a ser algo increíble. Y quiero también, me tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Perdón, me daba tic mental. Me tomo la responsabilidad de lo que estoy por decir. Hoy va a ser brutal, ya está siendo brutal. No porque Pascual le va a predicar, sino porque conozco la fidelidad de Dios. Y en este tema en específico, Dios está realmente haciendo milagros extraordinarios, obrando de una forma única. Así que quiero que realmente todos aquí estemos con un corazón expectante, con nuestros sentidos espirituales bien abiertos a escuchar, a percibir a Dios por toda la transformación y libertad que está trayendo y seguirá trayendo el día de hoy. ¿Están conmigo? Así que con esta expectativa vamos a orar. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias por estar en este lugar, por estar paseando, Señor, en este lugar. Te doy gracias por todas las personas también que nos están siguiendo desde casa, Señor. Te pido que tu espíritu de entendimiento, de revelación, Señor, pueda estar en este lugar, sobreabundar en nosotros, Señor, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Estamos aquí dispuestos, Señor, te rendimos todo nuestro ser y te damos autoridad esta mañana para que nos puedas transformar con tu palabra y llevarnos hasta este camino de libertad, de plenitud y de paz. En tu nombre, Jesús. Amén. Me encantaría que pudiéramos empezar esta mañana con un versículo que se encuentra en Santiago 1:6-8. En lo personal, la verdad, me confrontó mucho. ¿Okay? Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Ay, Dios mío. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Titulé el mensaje de hoy, ¿por qué soy inestable? Y lo titulé así porque es una pregunta que me estoy haciendo yo también. No crean que acá hay alguien fuera del barco. No, no, estamos todos en el mismo barco de la imperfección y experimentando con Dios. Y personalmente muchas veces me he preguntado esto, ¿por qué eres inestable? Estás dudando, mira todo lo que Dios ha mandado, cómo proveyó. Y otra vez, ay Dios, pero me está faltando esto y sí me va a faltar. Y otra vez proveyó y otra, y hago esto, ¿no? Como una olota del mar. La ola no es nada a comparación de mis altos y bajos. Y me encanta porque me confrontó mucho eso, me confrontó mucho y al mismo tiempo me llevó a pensar a muchos ejemplos, ¿no? Que pueden haber provocado eso. Todos mis ejemplos de hoy van a ver que están muy relacionados con el mismo síntoma, ¿ok? Hasta que Dios trajo una revelación. Cuando era chiquito, quiero hablar este tema con mucha delicadez, si se puede decir, y mucha honra hacia mis padres, porque nunca he contado esto públicamente. Y le he mandado el link, gracias a Dios no habla muy bien el español, así que esperamos, no, mentira.
Mentira, mentira. Mi hermana, sí, mi hermana ya lo escuchó. Mi mamá y mi papá fueron huérfanos desde chiquitos. Entonces, mi mamá no pudo ir ni siquiera a la escuela, tuvo que ir a trabajar con mi abuela. Entonces, desde chiquita, digamos, le faltó todo. Le faltó todo, no vivió una vida de un adolescente normal, tuvo ya que empezar a trabajar. Sus hermanos se fueron en casas hogares, fueron separados. Fue una infancia muy difícil. Se casó con mi papá, otro héroe, huérfano de chiquito. Empezó la escuela solo, se la pagó, trabajó. Dos héroes juntos, ¿ok? Dos héroes que a su vez tuvieron muchas heridas, ¿no? Que aún no habían sanado. Por esto quiero hablar este tema con respeto y quiero decirle que el tema hoy, gracias a Dios, está arreglado. Tengo una relación hermosísima con mi mamá, es una mujer extraordinaria. Hacía dos trabajos para pagarme los estudios, el baile, todo. Héroes extraordinarios. Pero cuando yo era chiquito, mi mamá tuvo un par de años que tuvo un problema mental, digamos, ¿no? Entonces tenía cinco minutos de su día que no entendía, como que el cerebro hacía pum, ¿ok? Y en esos cinco minutos era muy peligroso. Entonces yo sabía, corría a mi cuarto, me iba abajo de la cama, me agarraba a la reja y me subía para que ella no me podía agarrar y no me podía lastimar. Sé que la imagen suena un poquito dura, ¿verdad? Pero tranquilos, hay solución, hay sanidad, todo bien. Entonces esto, yo sabía que tenía que aguantar cinco minutos. Pasaban esos cinco minutos, ya podía salir y mi mamá seguía siendo la misma. Pero fueron dos años de mucha inestabilidad mental, de muchos miedos, de mucha inseguridad. Esto me trajo como mucha falta de protección, ¿no? Y en mí, obviamente, ¿qué provocó esto? Provocó una autosuficiencia, una supervivencia. Me armé de esta coraza de que solo en mí tenía que confiar. Y esta fue una creencia que se fue metiendo en mí y me dejó mucha inestabilidad. Digo esto porque la inestabilidad es fruto de la desconfianza. Cuando nosotros dudamos de la intención de Dios, de lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él es, de lo que en Él tenemos, de lo que Él nos ha dado, desconfiamos. Empezamos a desconfiar porque no estamos seguros si realmente es Dios y si realmente su intención es buena, más después de experiencias con traumas. Y cuando dudamos, es también síntoma de un alma que se encuentra en una condición de orfandad. ¿Por qué? Porque tiene algunas áreas de su vida donde Dios no ha entrado. Seguimos siendo huérfanos en esta área, ¿ok? Sigue siendo descubierta. Seguimos siendo nosotros mismos con nuestra autosuficiencia, protección y como lo hicimos para seguir adelante. Pero Dios no es Dios en esta área. Entonces seguimos nuestra vida, yo seguí estos años sin darme cuenta que obviamente desde este momento yo en esta área seguía siendo muy huérfano y me decía a mí mismo, si no lo haces tú y no te proteges solo, nadie lo va a hacer. Y por eso me gustaría esta mañana compartir con ustedes tres puntos que a mí me ayudan y me han ayudado para dejar de ser inestables. Digo que me ayudan porque es un proceso diario. Dios hace algo hermoso con nuestras vidas, nos trae revelación, nos trae paz, nos trae sanidad, pero es algo que tenemos que permanecer diarios en esta verdad. ¿Me siguen? Vamos con estos tres puntos. El primer punto, confronta tus creencias limitantes. Nuestra infancia, nuestra cultura, nuestras heridas, traumas, afirmaciones, declaraciones que han hecho sobre nuestra vida han creado creencias. Pero no siempre estas creencias son correctas. En mi caso, yo desarrollé una creencia limitante, estoy solo y nadie me puede proteger y me la traje para toda la vida, ¿ok? Entonces esta creencia empezó a ser limitante para mí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el primer versículo? Dice, tu lealtad está dividida entre Dios y entre el mundo. Entonces yo no estaba siendo leal a Dios en esta área, seguía siendo leal a Pascual y a su autosuficiencia y seguía así mi vida. Entonces cuando yo me encontré con Dios, sí empezó a confrontarme en esa área. Cuando tenía 17 años, todos estos sucesos, digamos, estas cosas que han pasado, circunstancias, me crearon mucha ansiedad. Y a los 17 años empecé a experimentar ataques de pánico y ansiedad de una forma ya más severa, más fuerte. Me tenía que venir a buscar a la escuela, me desmayaba, no sabía qué me estaba pasando. Y yo le pedí ayuda a mi familia, lloraba mientras estábamos comiendo. Y vengo de un pueblito muy chiquito. Y en este pueblito, si tú vas al psicólogo, significa que estás loco. Entonces no te pueden llevar al psicólogo,
¿ok? Sé que es algo muy chistoso, a mí me hace reír, pero en este momento yo necesitaba una ayuda de una persona más experta y no la tenía. Entonces, por la segunda vez que pasó, autosuficiencia. ¿Por qué? Porque me sentí otra vez desprotegido. ¿Ves? Nadie puede atender tus necesidades, nadie te puede ayudar. Autosuficiencia, supervivencia, una vez más, más mochilas, más coraza y seguimos adelante. Y esto creó, obviamente, fortaleció esta creencia equivocada que yo tenía. Entonces, cuando conocí a Dios, yo quería confiar en Dios, pero tenía esta lealtad dividida, decir, Dios, yo no quiero salir de este lugar seguro. O sea, esto me protegió toda mi vida. Y la verdad, no sé contigo cómo es. Entonces, esto me seguía haciendo ser inestables. Tenía un problema grave en entregar mi vida a Dios, porque este había sido mi escudo, mi lugar seguro toda mi vida. Y yo sé que ahí estaba bien, que ahí tenía mi autosuficiencia, mi fuerza. Dios no lo conocía. Por más que me convertí, me costaron muchos años dejar que Dios finalmente entregara esto a Dios y que Dios podría ser Dios en esta área, porque tenía muchísimo miedo. Y no podemos cambiar una creencia limitante sin una revelación. Entonces, primer punto, creencias limitantes. Segundo punto, la transformación empieza con la revelación de la verdad. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que quieren cambiar algo de su vida, sus impulsos, sus costumbres, sus hábitos, pecados, como lo queremos llamar, pero no podemos? Contaba que yo cuando voy al aeropuerto es muy fácil sacarme de onda. Si yo veo una persona en mala onda ahí que te está quitando la ropa así, te habla feo, oye esto, oye ya te, yo me saco de onda. O sea, es un problema que es severo, que yo salgo y después me arrepiento, hablo con mi esposa y digo, ay no, le tengo que ir a pedir perdón, le contesté mal y todo, ya quiero cambiar eso. Tranquilos, alguien tiene otro problema, imagino, cada uno tiene sus cosas. Quiero que descanses, no te condenes, no es tu culpa. Es una creencia limitante que está en la raíz y que necesita una revelación para ser transformada. ¿Ok? Hay un versículo, Salmos 43:3, es una versión en inglés y dice: vierte en mí el brillo de tu amanecer, derrama en mí tus rayos de revelación y verdad. Este salmo es una oración literal. Dios, vierte en mí tu revelación, dame que sea la luz, dame tu verdad. Es una oración diaria, ¿ok? Porque no podemos ser transformados sin una revelación de la verdad. El problema sigue ahí, la raíz sigue ahí, la creencia limitante no la quise confrontar, sigue ahí y el problema, el patrón se vuelve a repetir porque no fue transformado por una revelación de parte de Dios. En 2015 tuve un viaje en Argentina, ya van dos ejemplos donde mi síntoma fue la ansiedad, pero aún no tenía la solución. Finalmente ya a los 24 años, ¿ok? Entonces ya hablamos de muchos años con el mismo síntoma. A los 24 años agarro un avión para Argentina, faltaban 2 horas para aterrizar y en este momento me agarra un ataque de pánico y una ansiedad muy fuerte. Muy fuerte, empiezo a transpirar, el corazón me late muy fuerte, no sabía a quién pedir ayuda, me daba vergüenza, me levanto, veía todo nublado, me voy al baño, miro al espejo y digo, eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, eres, y no funcionaba, veía que no pasaba nada. Regreso aquí, otra vez esto, un vaso con algo, y ayuda, yo ya no sabía qué hacer, tenía nublado literal. Finalmente aterriza el avión, bajo del avión, me pongo a correr, necesitaba aire, no sabía ya qué hacer. Llego al depa que me habían dado la empresa y me quedo ahí 8 meses, ¿ok? Y miren qué pasó por 8 meses. La experiencia fue tan traumática que por 8 meses yo ya sabía que el 20 de diciembre tenía que regresar a mi país, en Italia, por si alguien no se dio cuenta que soy extranjero, ¿verdad? Para regresar a mi país. Y todos los días hasta diciembre mi mente decía: recuerda que tienes que regresar en el avión y son 8 horas. Te vas a morir. Como ya vieron, mi mente no tiene problema en ser muy exagerada y hacerse películas. ¿Ok? Entonces dije, van a ser 8 horas, va a ser muchísimo. Pues si 2 días me estaba muriendo, imagínate 8, te vas a morir seguro. Hasta yo había imaginado cómo iba a ser todo, cómo me iban a meter en el pasillo, me iban a meter así, me iban a bajar con esta cosa amarilla que te va. Toda la película me había hecho, o sea, fuertísimo. O sea, cuando la mentira, el engaño, el miedo entra, te lo prometo que proyectan cosas feísimas. Entonces en este momento yo todos los días vivía con: recuerda que tienes que tomar el avión, recuerdas que tienes que tomar el avión, recuerdas. Llega el 19 de diciembre, el día antes de regresar a Italia, y en este momento estaba roto.
Y sin darme cuenta, estos 8 meses, yo le resistía a Dios y seguía con mi autosuficiencia, sin rendirle nada. Entonces, al fin, después de 8 meses, me quebré de rodillas en mi casa, llorando y decirle, ya no sé qué hacer y tengo miedo que mañana me voy a morir. La verdad, ahora lo cuento así, pero estaba quebrado, llorando, estaba muy mal. Me levanto, no tengo respuesta, empiezo con el rastrillo a arreglarme la barba y fue algo extraordinario. Intentaré explicarlo de una forma que se pueda entender. Dios me habló a través de 2 versículos, uno Josué 1:8, y me dice, estoy contigo a donde quiera que vayas. Lo hemos escuchado muchas veces, pero una cosa es escucharlo y una cosa es como si hubiera sido realmente esta espada que hubiera entrado adentro mío, disipó los temores literales y se instaló. ¿Vieron esas imágenes en las películas cuando de repente, boom, desaparece una persona y queda polvo? Literal, esta imagen. Yo no sé qué pasó en este momento, se me cayó el rastrillo y dije, ¿qué pasó? No tenía nada, solo una profunda paz y gozo, pero no terminó ahí. Me habla con otro versículo que esto sí me gustaría compartírselo y leerlo juntos en 1 Pedro 2:25. Dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, sin padres, huérfanos, solos. Pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Cuando yo leí el guardián de sus almas, fue como el segundo golpe de ¡pum! Guardián de tu alma, de tus emociones, de tus creencias, de tu corazón, de tu mente, de tu salud mental, de todo tu ser. Yo no sé cómo explicárselo, pero en este momento, este versículo, y les pido por favor que lo escriban donde quieran y declaren esto en su alma. Guardián de mi alma, eres el protector de mi vida. No importa la situación o cuánta oposición hay adentro tuyo, óralo hasta que no tengas una revelación de parte de Dios y que se selle como identidad en tu ser. Entonces en este momento ya cambió todo, porque en la revelación es donde obtenemos la paz, la libertad y la plenitud. La verdadera libertad, la verdadera paz, la verdadera plenitud, a través de la revelación. Entonces, una vez que reconocemos las creencias limitantes, le pedimos a Dios una revelación, vamos al tercer punto y vamos a hacer un pacto con la verdad. Quiero aclarar esto para que no nos frustremos, ¿ok? No es que una vez que teniendo la revelación, está todo bien y no va a pasar nada. Nos vamos a volver a sentir a sentir tentados en desconfiar, otra vez en ser leales a otras cosas en lugar de Dios, otra vez como la ola que voy a la derecha y que voy a la izquierda. No se frustren, es normal, es un proceso, le tenemos que dar su tiempo y eso se lo puede decir cualquier experto. De hecho, para formar un nuevo hábito, un nuevo patrón, por lo menos se necesitan 21 días, pero es un proceso donde estamos llevando el alma de una condición de orfandad al alma en una condición de la paternidad de Dios. Entonces le tenemos que dar su tiempo, porque Dios está obrando y todos los días, una vez que tengo la revelación, que he reconocido esta creencia limitante, tengo que todos los días volver a recordar mi alma la verdad y a reposicionar. ¿Por qué les digo esto? Porque después de esta experiencia, por cierto, me subí al avión, regresé, llegué a Italia. Estuve 8 horas, 10 horas de vuelo, me dormí 8 horas, me desperté, comí algo, aterricé hermoso. Recuerdo que me saqué una selfie para no olvidar mi cara en este momento de Dios, te pasaste. Era el único asiento, era el único, se lo prometo, qué lástima que no traiga la foto. La próxima reunión tal vez lo debería hacer. Tenía 3 lugares al lado, porque definitivamente Dios, Hijo, Espíritu Santo necesitaban 3 lugares. Lo tenía aquí literal al lado y pude literal acostarme en todos los asientos, dormir como un bebé, me desperté, increíble, fue el mejor vuelo de mi vida. Pero cuando a los días yo tuve que agarrar otro vuelo de otras 8 horas, en un momento me volví a sentir tentado. Dije, uy, ¿y si me vuelve a pasar eso? ¿Si me vuelve a nublar? ¿Si me vuelve otra vez? Entonces cerré los ojos y en este momento pude escuchar otra vez como esta espada dentro mío que decía, no tengas miedo, recuerda lo que te dije, estoy contigo a donde quiera que vayas, soy el guardián de tu alma, permanece firme en la verdad. Entonces en este momento volví a recordar, el corazón volvió a latir más lento, volví a recordar la verdad y se volvió a arreglar todo. Pero sí necesité
O sea, estuve tentado otra vez y necesité otra vez agarrar los pensamientos para que no me dominen y dominar yo mi mente a través de la verdad de Dios. Miren cómo lo hacía David. David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, que pensamos que no le pasaba nada y estaba resuelta su vida. Y miren quién dice, Salmo 116, 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. En este momento vuelve, es porque algo le estaba pasando, no la estaba pasando bien, y necesitó pararse en la fe y decir: alma mía, vuelve a la verdad correcta, vuelve a la verdad del Señor, porque te ha colmado de bienes, te ha dado una revelación, y sigue firme la dirección de esta revelación. Salmo 94:19 dice: cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí, cuando esta ansiedad ya te saca de onda, este miedo ya no lo controlas, tus consuelos, tus revelaciones, tu verdad, tu palabra deleitan mi alma. Si el enemigo logra convencerte y engañarte, porque el engaño trae el miedo, ¿ok? Ya nos nubla totalmente. Y si el enemigo logra convencer a tu mente, logra llevarte este engaño, ya ganó la batalla en tu mente. Pero si en este momento, como dice este salmo, vuelve alma mía y llevo mi alma a la revelación de Dios, el diablo huye. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Entonces es muy importante que esto lo transformemos en una práctica diaria, que no nos frustremos. Simplemente en este momento toma un respiro, si quieres sal a la calle o lo que sea, y vuelve a recordar la verdad que Dios te reveló de tus creencias limitantes a tu alma. Ahora, está bonito el mensaje, todo hermoso, bonito y eso, pero ahora los voy a incomodar un poco. Los voy a incomodar porque a mí no me gusta que escuchar un mensaje y no hacer nada. Me gusta escuchar el mensaje y ponerlo en práctica. Así que vamos a hacer ahora una activación, ¿ok? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido para que cada uno lo pueda seguir haciendo en su casa y para que esto que hemos aprendido hoy lo podemos llevar prácticamente a nuestra vida. Porque a veces es como: alma mía, vuelve esto, wax, ordenar la gloria. Pero ¿cómo lo llevo a mi vida? Entonces, ¿por qué no me ayudan a levantar sus hermosos cuerpos? Y... si me puede ayudar el pads, el piano. Si te quieres estirar, estírate un momento, porque estuvimos ahí con la resaca de ayer en la noche. Y hay algunos acá que... No, pues vamos a concentrar. Me gustaría en este momento hacer dos oraciones. Antes empezamos con la primera. La primera tiene una activación de tres pasos, ¿ok? Muy práctica. En la primera parte hay un problema por la cual no se escucha el piano. O alguien me sube a, o puedo empezar a cantar. No. Me gustaría que podamos en este momento cada uno, si quieren, si se sienten como cerrando los ojos, no cerrando los ojos, en su lugar ahí donde están, en preguntarle a Dios: ¿cuál es la creencia limitante que estoy creyendo? Pregúntale ahí donde estás: Dios, ¿qué estoy creyendo? ¿Cuál es esta creencia que me hace tenerla atada hacia mí y no hacia ti? Que me hace ser inestable, esta creencia equivocada, sí, Dios, esta creencia que me limita en todo lo que hago y que a la hora de confiar en ti, yo voy a confiar en otra cosa. Envía tu luz en este momento, Señor. Oro para que en este momento, Espíritu Santo, puedas traer a la luz, Señor. Les pido que en este momento puedan estar atentos a todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. Te lo puede llevar a través de imagen, de un sonido, de una afirmación que han hecho en tu vida, de un juguete, de una canción. Se puede mover de cualquier forma. Ahora pido en el nombre de Jesús que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que en este momento Dios pueda ser libre de mandarnos la luz, Señor, hacia estas creencias limitantes. Dios te está hablando, te está mostrando algo, estás percibiendo algo, estás escuchando algo. Si ya has reconocido estas creencias que te están limitando, equivocada, de por qué sigues reaccionando de esta forma, ahora pasamos a pedirle a Dios lo siguiente. Dios, te pido que mandes tu revelación, que me reveles tu verdad, Jesús. Que mandes tu verdad, Señor, a mi corazón. Que me puedas ayudar a sustituir y a romper estas creencias limitantes y alumbrar los ojos de mi entendimiento, Señor, con tu verdad. Te pido ahora, ahí donde estás, pídele, Señor, clamo a ti para que traiga libertad sobre este asunto.
que traiga libertad sobre lo he creído, pero lo que he creído mal, pero te pido que en el nombre poderoso de Jesús puedas traerme la verdad. Te pido revelación, clamo en este lugar en el nombre de Jesús por revelación de parte de Dios, de la verdad, de la afirmación correcta, de la identidad correcta. Y una vez que hemos obtenido esta revelación, vamos a hacer un pacto con la verdad. Si Dios te ha mostrado algo, te lo puedes escribir donde sea, ponértelo como cuadro en casa, fondo de pantalla. Haz un pacto con esta verdad. Dile: Dios, rompo todo acuerdo con esta mentira y hago el acuerdo, Señor, con la verdad que me has revelado. Y te pido que todos los días me des la gracia y tu favor para permanecer firme en esta verdad que me has revelado. En tu nombre, Jesús. Amén. La segunda oración que me gustaría hacer es sobre las personas que tal vez están aquí por primera vez. Por cierto, lo que acabamos de hacer es algo que lo pueden hacer diario. Cuando ven que sale algo que no les gusta, un impulso equivocado, una reacción que no querían tener, tomen un minuto. Dios, ¿cuál es la creencia limitante? Que no tengo nunca paciencia porque de chiquito me pasó eso y estoy acostumbrado a tener la cosa rápida. Perfecto, Dios. ¿Cuál es la revelación? La revelación es esa. Perfecto, hago un pacto y sigo mi día. Eso es algo muy práctico que podemos hacer todos los días. ¿Por qué le grito siempre a mi esposa? ¿Por qué le grito siempre a mi esposo? ¿Por qué estoy tentado a enojarme constantemente? Hay una creencia limitante, has creído algo mal. No te frustres, no te condenes, te lo repito. No es tu culpa, es una creencia limitante equivocada que está instalada en la raíz y que necesita revelación. La segunda oración que me gustaría hacer es para las personas que están aquí por primera vez, que tal vez sienten este deseo de decirle: quiero entregarme a Dios, quiero reconciliarme con Dios, quiero acceder a la vida que Dios ha planeado para mí, quiero entregar todo mi ser a su señorío. Y me gustaría que podamos poner la mano en nuestro corazón. Si te sientes cómodo, cierra los ojos, si no, no pasa nada. Y decimos juntos: Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados y traerme libertad. Me entrego, Señor, esta mañana. Te acepto en mi corazón y pido que me puedas guiar hacia este camino de paz, de libertad y de plenitud. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios?